ante un gran problema, ante un gran reto, ante la necesidad colectiva de disponer de un gobierno progresista, sólido, cercano a las necesidades de la mayoría, sensible a las necesidades sociales, fuerte ante los extremistas y firme ante los independentistas que no quieren respetar las reglas del Estado de Derecho. Estamos ante la necesidad de conformar un gobierno cohesionado en su voz y en su acción, que vertebre España en su unidad y en su diversidad, europeísta, solidario, dialogante y resolutivo. Y qué bueno es que esta responsabilidad no dependa de quienes utilizan su poder para bloquear, para chantajear, para anteponer sus ambiciones personales a las colectivas o para blanquear a la extrema derecha. La democracia y la política no fracasan cuando constitucionalmente se convocan elecciones. Fracasan cuando no se pueden convocar esas elecciones o cuando no hay alternativa al bloqueo político. Pero, como vemos, alternativas hay y ya está puesta en funcionamiento. Hoy estamos ante estas elecciones porque unos decidieron indecentemente bloquear la investidura de Pedro Sánchez, aun sabiendo que no tenían alternativa porque la ciudadanía no se la había concedido. Hoy estamos ante unas elecciones porque otros no querían programa, querían carteras, querían ministerios y todos les parecían pocos. Hoy estamos ante estas elecciones porque quienes fuimos elegidos para liderar el país lo intentamos. Intentamos formar gobierno de muchas formas y todas fueron rechazadas. Propusimos diferentes formas de participar y conformar un gobierno. Apelamos alternativamente a la abstención para salir del bloqueo. Y hoy estamos ante estas elecciones porque el Partido Socialista Obrero Español no cedió ni a la derecha, ni al populismo, ni a las ambiciones desmedidas, ni a las presiones independentistas. Porque ni el Partido Socialista ni Pedro Sánchez dudamos ni un solo minuto en decidir que cuando unos pocos quieren, con sus docenas de votos, apropiarse de lo de muchos, lo mejor es invitar a esos muchos millones de votos a que lo resuelvan. Hoy estamos ante unas elecciones porque queremos salir del bloqueo y de las ambiciones ilimitadas y lo queremos hacer con la mayoría ciudadana del país. Hoy estamos ante estas elecciones porque el gobierno que merece el país, porque su orientación ideológica y programática es potestad de su ciudadanía y ningún partido tiene derecho a mercadear con ella. Hoy estamos ante estas elecciones porque, frente a la indecencia de unos pocos, el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez apostamos por la decencia, por no acceder al poder a cualquier precio, por no apañar un gobierno formado en las contradicciones y por no aceptar condiciones contrarias a la convivencia entre todos los españoles. Pensad, ¿qué gobernante decente, qué presidente honesto con su país puede aceptar que unos ministros desconfíen de otros, que unos vigilen a otros, que unos sean la garantía y otros los incumplidores? No hay gobierno de prestigio que pueda formarse en la desconfianza, en el desencuentro de sus componentes incluso antes de nacer. Y para muestra, un botón. El viernes en Vitoria, aquí, en la capital de Euskadi, Pedro Sánchez hizo una de las declaraciones más solemnes y rotundas de este momento político. No habrá gobierno con la derecha. Y como bien sabéis, esta afirmación, que rompía con la única idea de especulación programática ofrecida por Podemos en esta campaña, Pablo Iglesias respondía inmediatamente que no se fiaba. Y respeto que no se fíe Pablo Iglesias, pero esa contestación es la que le invalida para reivindicarse dentro de un gobierno. Hoy estamos ante estas elecciones porque para los socialistas una cosa es gobernar y otra muy diferente, que no va con nosotros, es ocupar el gobierno. Los socialistas no estamos desesperados por acceder al poder, eso se lo dejamos a otros.
Los socialistas estamos ilusionados. Ilusionados por extender la igualdad, ilusionados por repartir mejor la riqueza y por mejorar la convivencia. Y para lograrlo no hay mejor compañía que la de la mayoría ciudadana, que esta vez, de manera reforzada, pueda romper el bloqueo. Un bloqueo que aparentemente es un bloqueo a un gobierno socialista, pero que en realidad lo es a las personas que en buena medida dependen en su calidad de vida, en sus aspiraciones y en sus oportunidades de las políticas públicas y sociales que estamos comprometidos a desarrollar los socialistas. Porque los socialistas sabemos que hay preocupación, que hay inquietud en la ciudadanía por salir de este tiempo en el que la política no está a pleno rendimiento, en el que las soluciones se retrasan. Los socialistas sentimos la preocupación de la ciudadanía por la calidad de sus empleos, por la mejora de sus salarios, por la revalorización y futuro de sus pensiones, por el cambio climático, por la erradicación de la violencia machista, por la mejora de la educación y la sanidad o por la convivencia entre catalanes. Los socialistas sentimos, compartimos y queremos ser dignos servidores públicos de las soluciones. Queremos ayudar. Queremos ayudaros y queremos ayudarles, pero eso no lo podemos hacer sin todos vosotros y sin ellos. Los ciudadanos y ciudadanas que estén por las políticas progresistas y de igualdad tienen que ayudarse, tienen que practicar la autoayuda. No es suficiente con reivindicar, como se hace desde diferentes colectivos, no es suficiente con declarar lo que se va a pedir al gobierno. Hay que tomar partido, hay que apoyar y hay que votar al partido que es sensible, cercano a esas políticas que demandan los ciudadanos. El voto garantiza la participación, pero la orientación del voto determina la política pública que se realizará. Pablo Casado, si os acordáis, dijo al inicio de la campaña que España necesita un gobierno que no le tiemblen las piernas. Bueno, pues yo le digo que España necesita un gobierno que no haga temblar a sus ciudadanos, que no haga temblar a los ciudadanos y ciudadanas como ya lo vienen haciendo en Andalucía, en Murcia o en Madrid, que no haga temblar a los ciudadanos y ciudadanas con tanto facherío en las instituciones. En abril parecía una posibilidad. Hoy es una realidad y no debemos permitir que esto ocurra el 10 de noviembre. España necesita un gobierno fuerte desde las urnas y este es el momento de hacerlo y de dejar orillados a esas derechas que apuestan por reducir la participación, por invitar a la abstención, por desanimar a los votantes progresistas. Y yo os diré una cosa, votar no produce cansancio, votar produce libertad, produce nos da poder a los ciudadanos, nos hace dueños de las decisiones. Es más, votar lo recomiendan 9 de cada 10 especialistas para combatir los síntomas de fatiga y mal humor de los recortes y retrocesos en derechos de las derechas. Votar, además, al Partido Socialista produce bienestar, alivio social, sensación relajante y solo tiene contraindicaciones y efectos secundarios para las derechas. Así que, compañeros, compañeras, los socialistas ofrecemos un gran partido para un gran país, un partido progresista, unido, líder, experimentado en la acción de gobierno, con un presidente sensible a la mayoría, un partido al que merece la pena votar. Queremos el voto de quienes ya lo hicisteis y también de quienes hace 7 meses votaron otras opciones y han podido comprobar que la fortaleza de sus instituciones y de su gobierno será posible si contamos con su aportación. Queremos un gobierno que no dependa de los bandazos de Casado, que no dependa del sectarismo de Rivera, que no dependa de la codicia de Iglesias, que no dependa de la nostalgia franquista de Abascal, que no dependa del radicalismo de Torra y que no dependa de las incoherencias de Ortúzar. Y eso se hace con tu voto, con el tuyo y con el de muchos, con el que queremos conseguir una mayoría reforzada en estas elecciones. Muchas gracias. Y os dejo con nuestra ministra de Medio Ambiente, Teresa Rivera, y que en este
lugar en Álava, le queremos mucho. Buenos días, Vitoria. Buenos días otra vez. Hace poco más de 6 meses estaba diciendo buenas tardes aquí en el Canciller. Y es porque no hicisteis caso al interés que demuestra Cristina, o suficientemente caso, no vosotros, evidentemente, al interés que muestra Cristina por la sanidad pública, por ese diagnóstico y la mejor receta para que la salud de los españoles mejore. La salud anímica, la salud de fondo, la preventiva, la anticipatoria, la curativa, la que piensa en el pasado, en el presente y en el futuro. Es verdad, cómo de importante es superar una situación de bloqueo que encima nos restriegan por la cara, porque hay quien se permite el lujo de decir eso de nosotros tenemos la llave del desbloqueo. Qué cara más dura, ¿no? Nosotros tenemos la llave del desbloqueo. Y no tengo la menor intención de desbloquear. Por eso estamos aquí. Porque había unos cuantos que nos recordaban que no tenían la menor intención de desbloquear si no eran ellos los que estaban ocupando el espacio. Y hay otros cuantos que han decidido que son los únicos del mundo que están en posición de repartir carnes. Carnes de patriotas, carnes de ecologistas. Ahora pretenden atribuirnos el carné de franquistas. Hace falta tener mucha, mucha, mucha cara para pretender imputarnos al Partido Socialista Obrero Español el carné de franquistas, con esas imágenes sentidas, complicadas, complejas, con ese recuerdo en el corazón que todos entendéis muy bien. Es alucinante que algunos pretendan imputarnos lo que no somos y, al contrario, no reconocernos lo que somos. Porque si somos algo, es el grupo, la capacidad política, la organización, que ha entendido en cada momento cuál era el mejor diagnóstico de la situación actual, cuál era el pasado que tenía que ser reconocido y cuál era la dirección de los desafíos que había que afrontar. Esta es una historia, la de los desafíos que había que afrontar, la de las recetas de salud pública que nos recordaba Cristina, que forma parte del ADN de esta organización. Algo que, si repasamos, sale bien en las cuentas. La educación, la sanidad, las libertades, los avances en la modernización económica, industrial, energética, los avances sociales en libertades, la construcción del Estado de las autonomías. Y es verdad, es muy bien en recordarnos estas fotos que nos hacen temblar. En Madrid lo conocemos bien. En Madrid, en Murcia, en Andalucía, en Castilla y León. ¿Quién ganó las elecciones? ¿Quién está gobernando? No se nos puede olvidar, no basta con ganar las elecciones. La aritmética es terrible. Por tanto, no solamente con los que estamos en la sala, sino con todos los que están fuera enfadados, hay que recordar que es peor estar enfadado todo el tiempo que viene detrás del 10 de noviembre si no logramos superar eso del yo tengo la llave del desbloqueo y por ahora no tengo la menor intención de desbloquear. Ya está bien. Somos un gobierno que ha actuado en funciones mucho tiempo, Isabel, ¿verdad? Somos un gobierno que ha tenido éxito porque, viniendo cada cual de orígenes muy variopintos y sensibilidades muy variopintas y con formaciones y dedicaciones profesionales muy variopintas, nos hemos sabido entender, hemos sabido lo importante que era trabajar en equipo y ayudarse los unos a los otros y que quien educación hubiera capacidad de progreso. Yo estoy un poco preocupada porque todavía nos han faltado las fuerzas vivas de la ultraderecha en la calle por una reforma educativa potente, pero esperemos que podamos avanzar en formación profesional, como quiere la ministra Celá. Esperemos que las cualificaciones profesionales estén a la altura de las necesidades de nuestro tiempo. Cuando hemos intentado trabajar juntos, nos ha salido siempre bien. Hemos entendido que esa España vacía se resuelve mucho mejor si pensamos en desarrollo rural, en educación, en agenda digital, en medio ambiente, en energías renovables, que no si se encarga un señor que solo piensa en pueblos pequeños. Bueno, perdón, si la vida es muy complicada, es poliédrica,
y hay que ponerse a pensar en el conjunto de las cosas para poder resolver. Y esto es lo que ha hecho el Gobierno socialista este tiempo, estando en funciones. Que si tuviéramos el total de las funciones, seguro que hubiéramos hecho muchísimo más. Yo creo que una de las características más importantes, como decía antes, esa capacidad de entender cuáles son los desafíos de nuestro tiempo. Respetando el pasado, lo decía antes, reivindicando la dignidad que se había dejado a un lado, pensando al futuro en los jóvenes, en los niños, en esa pobreza infantil que hay que corregir, en esas pensiones que estaban abandonadas, en esa integración de una modernización económica, industrial, social, que tiene que vivir dentro de los límites del medio ambiente, por tanto, en esa capacidad de modernizar nuestra industria, nuestras calificaciones, nuestra producción, teniendo presente lo que en otros sitios se les ha olvidado. Volviendo a Murcia, donde tuve que estar hace 15 días en situación de emergencia, acordándome del primo de Rajoy, acordándome de aquello de más agua, somos productivos, miramos para otro lado, transformo el secano en regadío aunque no tenga concesión, construyo mucho, me hago rico construyendo en el huerto de mi abuela y de repente implosiona la mayor laguna salada de Europa. Y de repente tenemos una imagen catastrófica de peces muertos y de repente la gente se siente horrorizada al ver que lo que está ocurriendo allí no hay manera de pararlo. Porque lo que está ocurriendo allí es que hay un modelo económico depredador de desarrollo que no podía haber sido nunca, que consentimos y que fue, y que hay que revertir, transformar, pensar en cómo levantar todo eso para que ese modelo que no tiene más recorrido, que hace mucho tiempo que sabíamos que no tiene más recorrido, pero nos molestaba que nos lo recordaran, hay que transformarlo en una cosa diferente. Por tanto, tenemos que combinar todas esas capacidades, habilidades, integración de equipos, equipos que confían entre sí para poder pensar en el presente y en el futuro, para poder anticipar los grandes desafíos que tenemos, para no engañar a la gente, no vale engañar a la gente, no vale decir no me gusta el cambio porque como sé que las inercias me van a sentar mal si intento romperlas, me quedo en lo que estoy, ya se resolverán y disolverán solos, ningún problema se disuelve solo, ningún problema se consigue resolver de fondo imponiendo un modelo determinado. Hay que hablar con honestidad, hay que hablar con franqueza, hay que ser solidarios y hay que arremangarse para construir soluciones, subrayando cuál es esa construcción de futuro en común que queremos. Por eso tampoco vale, no vale ni lo de Rivera, de yo no estaba aquí cuando pasaban estas cosas, no quiero saber nada. No vale lo de Abascal, viva la Reconquista, pero ¿cómo se puede decir viva la Reconquista? No vale lo del Partido Popular, de son ustedes demasiado blandos, les tiemblan las piernas, todos a la cárcel, y tampoco vale la provocación, de cuanto peor mejor, porque así me justifico. ¿Ustedes creen que el presidente Sánchez pasa a la escena internacional por una especie de Orbán que desafía el Estado de Derecho? ¿A que no? Pues hay quien pretende vender esa imagen. Y no es sencillo lo que se está haciendo estos días. Pero es importante hacerlo así. Es importante destacar que lo fundamental es el debate, el diálogo, la construcción de un futuro en común basado en lo que nos une y no en lo que nos diferencia, tanto en el territorio como en el conjunto de los territorios. Por eso es importante la receta de salud pública de Cristina, porque necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar por el bien común, entendiendo el bien común no como la suma de pequeñas parcelas, sino la integración de todas las parcelas en una foto de conjunto, que subraya un proyecto en común. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso lo hacemos dentro y lo hacemos fuera. Lo hacemos con seriedad, responsabilidad, a veces con un arrojo que da un poco de vértigo. Y esta semana hemos tenido un poco de vértigo. Esta semana el presidente del Gobierno, cuando vio que podía descarrilar uno de los procesos de Naciones Unidas más importantes, el de cambio climático, que iba a coincidir en el tiempo con el anuncio de Trump de abandonar el Acuerdo de París y que sería la segunda vez que tocándole a un país de América Latina a presidir las negociaciones más delicadas que se dan a nivel mundial, que son las de clima, que rechazaba, que renunciaba a organizar la gran conferencia. Brasil había renunciado al llegar Bolsonaro al poder,
Chile asumió lo que dejó Bolsonaro y de repente se cae abajo, no puede celebrarlo. Es obvio que la agenda de las clases medias, de los servicios públicos, de la igualdad, de la lucha contra la desigualdad es prioritaria por encima de todo. Y es obvio que Chile tiene mucho recorrido por hacer en este terreno. Pero es obvio también que la comunidad internacional no podía dejar caer ese espacio, que hubiera sido un gran fracaso para el sistema multilateral, un gran triunfo de los que no creen en la capacidad de resolver los problemas globales sumando los esfuerzos de todos y que, por tanto, prefieren quedarse en su casa con su cosita haciendo demagogia con respecto a cuál es lo mejor en el corto plazo. Y el presidente Sánchez no se lo pensó dos veces y ofreció que España organizara para la presidencia chilena, por tanto, manteniendo esa solidaridad con la región a la que le tocaba dirigir las negociaciones, suelo español. Y tenemos poco tiempo, pero ha sido una enorme satisfacción el poder vernos como un país que contribuye también a los problemas, a la solución de los problemas del mundo, desde la solidaridad, con el máximo esfuerzo, pensando en nuestra acción exterior, la de Europa, en cómo resolver de manera constructiva los problemas globales. Y ahora veremos. Tendremos que utilizarlo también como un motor de cambio, de reflexión, de acción, de integración social, de integración de instituciones. ¿Que esto lo hubieran hecho otros? Pues no sabemos. Sabemos que nosotros sí pensamos que esta es una agenda fundamental en la que España tiene que estar a la altura de las circunstancias. A la altura de las circunstancias. Y pasamos de lo global a lo nacional, a lo local, a lo regional, a lo económico, a lo social, a lo institucional, con seriedad. No vale mentiras, no vale demagogia, no vale exagerar. ¿Cuántas cosas no valen? Ayer, con otros compañeros, con Esther, Ander, paseando por Burgos, decían es que somos el partido de ofrecer propuestas en lugar de estar a la contra. Y yo pensé, pues es verdad, somos el partido de ofrecer propuestas, ofrecer soluciones, no estar a la contra. Pero hoy me he quedado pensando que sí tenemos que estar a la contra. Tenemos que estar a la contra de los que están a la contra. Tenemos que estar a la contra de los del desbloqueo en mi mano. Tenemos que estar a la contra de los que pretenden imponer sus soluciones. Tenemos que estar a la contra del fanatismo. Tenemos que estar a la contra de quienes quieren olvidar el pasado como si no hubiera pasado nada, de manera frívola. Al contrario, tenemos que estar a favor de la construcción sobre las bases de lo que nos une. Y para eso, Cristina, para eso, Isabel, necesitamos una gran delegación socialista en el Congreso y en el Senado, porque no es indiferente lo que pase en Madrid, porque no es indiferente lo que pase en el Gobierno de España ni lo que pase en el Parlamento. Ni sendas de déficit descarriladas que nos dejan con un presupuesto que no hemos tenido, porque hemos estado jugando con presupuestos ajenos, ni olvido de cosas fundamentales que queremos impulsar. Un recuerdo, y con esto acabo. Estos que dan los carnets de izquierdas, de progresistas, de ambientalistas, no me votaron a favor el decreto ley que daba una salida a los mineros del carbón, una salida digna en un proceso de transformación energética rápida, acelerada. En la que el Partido Popular había asumido que se iban a quedar con una mano delante y otra detrás. Ni el Partido Popular ni los de los carnets tuvieron el coraje de decir sí, pero con la gente. Nosotros sí, pero con la gente. ¡A ganar! Egunon guztioi, posten naiz, hemen, zuekin, egoteaz. Primero quiero pediros un gran aplauso por la ministra de Transición Ecológica. Y por el presidente Sánchez, porque ellos dos, mano a mano, con nocturnidad, alevosía, de jueves a viernes, fueron capaces en horas de traerse la cumbre de cambio climático a España. Otros
otros no lo habrían hecho. Me imagino al PP. El PP, pura inacción. No hay nada hecho. No hay nada hecho en ningún sitio. Ni en educación, bueno, transición, por favor, cambio climático, si no creen en él. No creen en él. En sanidad, por Dios. Por tanto, el PP es un peligro. Y hoy decían los medios de comunicación que entraba por Álava. Ojo, ¿eh? Ojo, porque cuando el PP entra, ya sabéis cómo, siempre a caballo. Porque o ellos juegan y tienen el balón, o lo rompen. O lo rompen. No apoyan jamás. A ellos no les importa el Estado. ¿Qué es eso del Estado? ¿Qué estamos haciendo los socialistas en Cataluña? Firmeza democrática, proporcionalidad. ¿Y la unidad? ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la unidad que se corresponde con lo que significa la lealtad, el respaldo a un gobierno de un Estado social y democrático de derecho, un gobierno legítimo que está afrontando un problema de la naturaleza de Cataluña, del desafío que está planteando Cataluña? Pues estamos solos, compañeros y compañeras, estamos trabajando solos, absolutamente solos, y estamos trabajando conteniendo el desorden público en la calle, pero no solo, también trabajando desde la política, también trabajando desde el gobierno en medidas políticas, también impugnando ante el Tribunal Constitucional resoluciones del Parlament de Cataluña, también estableciendo sentencias de ejecución, índices, sentencias de ejecución. Y también estamos trabajando, aprobando un proyecto de Real Decreto Ley, que lo que viene a decir es que la declaración por la República Independiente de Cataluña no va a existir ni offline ni online, en absoluto. Por tanto, es realmente una vergüenza que el Partido Popular, que digo yo, alguna responsabilidad habrá de tener en el tema catalán, 7 años gobernando, con una declaración de independencia, con 2 referéndums, con 2 leyes de desconexión con España, alguna responsabilidad habrá de tener el Partido Popular. Pues no, hoy dice que si algo ocurre esta semana en Cataluña, la única responsabilidad será del presidente Sánchez. Y efectivamente, como decía Teresa y como decía Cristina, hay que tener cara. Hay que tener cara porque lo propio de un Estado y de las fuerzas políticas que hacen políticas de Estado, es respaldar al gobierno ante una turbulencia como es la catalana. Respaldarlo y respaldarlo. Y si se tienen diferencias, hacerlas en privado, pero no en público. Eso es lo propio de las fuerzas que saben lo que significa hacer una política de Estado. Mirad. En 1776, Adam Smith escribió un libro que vino a ser, bueno, el fundamento de lo que es la economía moderna, ¿no? Era La riqueza de las naciones. Esa riqueza de las naciones hoy es para los estados que quieren ser punteros la riqueza de las nociones, porque ya no es el capital. Ya no es tanto el trabajo, el capital, la tierra, sino que es el conocimiento, el bloque de conocimiento sobre el cual hemos de soportar el gran edificio del progreso para nuestra comunidad. Y nosotros, cuando estuvimos aquí, a mí estar aquí es que es evocar también a Fernando Buesa, evidentemente, con el que trabajé tanto en el gobierno como en el parlamento, por hacer acuerdos entre diferentes y por hacer prosperar ese conocimiento. Por tanto, me inunda, tengo emoción en ese sentido. Cuando nosotros estábamos aquí, construimos conocimiento. Hicimos que el Parlamento Vasco aprobara, y esto fue una propuesta nuestra, que aprobara
El incremento de un 5% de los recursos dedicados a investigación y desarrollo año a año, al margen de coyunturas políticas o al margen de coyunturas económicas, porque la educación, la formación profesional, la investigación y el desarrollo, el crear conocimiento, tiene que estar al margen de coyunturas políticas y económicas si queremos avanzar. Mirad, vivimos en una... Álava es próspera. Álava es un territorio diverso, industrial. Fijaros, es el territorio más industrializado. Somos el territorio más industrializado de Europa. Una de cada cuatro personas trabaja en el sector industrial. Una proporción mayor que el resto de Euskadi, una proporción mayor que en el resto de España y de Europa. Y eso lo tenemos que cuidar con esmero. Ahora mismo en Álava, en el CIC, en Energigune, que está muy conectado con todo lo que significa la gran investigación, se están produciendo baterías de litio con gran capacidad de almacenamiento de energía eléctrica y las están vendiendo para vehículos industriales e incluso espaciales. Tiene una gran importancia. Pero ¿sabéis quién inauguró el CIC Energigune? Patxi López lo hizo. Nuestro gobierno lo hizo. Nuestro gobierno lo hizo. No otros, no, no otros. Y desde luego, estos días se estaban licitando las depuradoras para Llodio y Amurrio también. Unas depuradoras donde hemos incorporado el Gobierno de España 40 millones de euros, que desde luego van a venir de maravilla, y Iñaki me lo solía recordar, en primavera. Ahora, como ya estamos en otoño, asunto realizado, asunto zanjado, Iñaki, que viene muy bien para la zona, que era imprescindible para depurar las aguas de la zona y que obviamente el sector industrial lo va a agradecer y lo está agradeciendo. Por tanto, esa colaboración público-privada y pública de las administraciones públicas con un gobierno de España socialista que sabe cómo mejorar la vida de las gentes. Y fijaros, ¿sabéis lo que hizo? ¿Sabéis lo que hacía el gobierno del Partido Popular? Porque como nosotros hemos podido ir al gobierno y levantar las alfombras, lo hemos conocido. No hacía nada. No hacía absolutamente nada. Lo que hizo con el I+D, bueno, lo redujo en una cuarta parte. Y es el progreso de un país. ¿Y qué hizo con la formación profesional? Por Dios, con la formación profesional. Si os la enseño... La formación profesional era no un itinerario de segunda, sino de cuarta. La formación profesional era para aquellas personas, y además lo dijeron así en unos textos, que venían de extractos socioeconómicos desfavorecidos. Bueno, esto es. No es que sea injusto socialmente, no es que sea desigual, es que es atávico, es retrógrado. Es propio de países absolutamente subdesarrollados, que ya no hay, afortunadamente los tenemos emergentes. Pero esto es la política, esta es la política del Partido Popular. Y no dudéis que si viene el Partido Popular, si quiere coger el balón para encestar, lo que hará será tratar de sumar, pactar. Y si pactan las derechas, será mucho peor, porque el elemento director, el catalizador, será Vox. Imaginad, hemos sabido cómo es un gobierno de derechas. Un gobierno de derechas, cuando llega al poder, lo que hace es recortar el estado de bienestar. Recorta en educación. ¿Y cómo recorta en educación? Recorta en sanidad. Recorta en pensiones, 0,25, os lo recuerdo. Y desde luego el salario mínimo interprofesional. Casado ha llegado a decir que quiere un salario mínimo interprofesional, lo decía en primavera, de 850 euros. Y que además creía firmemente en lo que estaban diciendo los empresarios en relación a que una subida de salario mínimo interprofesional, como nosotros queremos seguir haciendo para llegar al 60% de media del salario medio de Europa, tal y como dice la Carta Social Europea, eso retira empleo. Eso es lo que dicen. Y eso se ha demostrado falso, absolutamente falso. Por tanto, si ellos vienen,
harán eso y además se corromperán, porque siempre se corrompen. Ahora bien, si además de eso tienen a Vox como director de orquesta, si tienen a Abascal y a todos los que le siguen como directores de orquesta, entonces yo simplemente os digo que recorréis la historia, compañeras y compañeros, para saber a dónde nos ha llevado el fascismo. ¿A dónde? Porque mientras en Europa lo que hacen es dejar en un congelador la ultraderecha, estos, por necesidad, porque les da igual, los blanquean, los acunan. Y por eso Vox es hoy un peligro, mucho más cierto que lo que fue en abril. Y por eso nosotros los socialistas, nosotras las socialistas, tenemos muchas más razones para votar el 10 de noviembre, porque lo que eran presunciones, lo que pensábamos que podía suceder, aunque nos parecía imposible, sabemos que ha sucedido. Y ha sucedido en Madrid, y ha sucedido en Murcia, y estamos viendo lo que está ocurriendo en Andalucía. Y por tanto no podemos consentirlo. No podemos consentir que efectivamente de nuevo a través de mentiras y de trampas, a través de las llamadas fake news o como se diga de campañas de desinformación, que lo único que hacen es que las sociedades lleguen a conclusiones que no se atienen a los hechos, lleguen a tratamientos que no tienen nada que ver con los diagnósticos, debido a esas mentiras. Fijaros cómo estamos. El otro día leíamos, Trump va a sancionar a España por sus ayudas a Venezuela. Bueno, ayer Bloomberg dijo que eso era falso. Pero ¿cuánta gente ha leído la primera noticia y casi nadie la segunda? Estamos asistiendo a una campaña que empieza por un hashtag yo no voto. Yo no voy a votar al Partido Socialista esta vez. Es una campaña delictiva. Y aquí cabe decir, quid pro est, ¿a quién beneficia esta campaña? A la izquierda, ¿no? Desde luego. Si ponen allí las imágenes, dice que no van a votar socialista. ¿A quién beneficia? Beneficia a esa derecha que no sabe ganar limpiamente, no sabe gobernar limpiamente y nos lleva a un atasco y a un retroceso absolutamente social. Por eso no le podemos dejar entrar. Por eso no le podemos dejar entrar. Y hay que avisar a nuestros amigos, hay que avisar a nuestras amigas, porque si entraran, querrían gobernar y les da igual cómo. Les da igual cómo. Por eso, queridos amigos y amigas, tenemos tareas pendientes muy importantes. Tenemos desafíos exógenos y endógenos, de fuera y de dentro. Tenemos que ver cómo gestionamos el Brexit, que a España le importa, porque España es una economía muy abierta y tenemos muchas conexiones económicas con el Reino Unido. Y tenemos que saber cómo gestionamos la guerra arancelaria y cómo nos situamos con Argentina, que tiene un problema grave. Y obviamente tenemos desafíos importantes endógenos del país. Tenemos que abordar, tenemos que llevar inmediatamente a las Cortes Generales el plan de energía y clima, la ley de lucha contra el cambio climático, la ley que va a derogar la LOMCE de una vez y va a hacer una gran avenida de oportunidades. Oportunidades para todos los talentos. Una formación profesional transformada, de modernidad, de contemporaneidad. Una formación profesional que tiene que tener en cuenta lo que es una economía digital, una cuarta revolución industrial, y para una economía digital hay que tener una educación digital. Y, por tanto, todos los títulos de formación profesional van a tener un módulo de digitalización. Y, desde luego, hemos actualizado las cualificaciones profesionales en estos meses y vamos a incorporar nuevos títulos que tienen mucho que ver con la economía circular, con las big data, con la robótica, con los drones. Hemos de tener una formación profesional modernizada para salir al mundo, porque en 4 años el 50% de los empleos van a ser para
técnicos de grado medio y técnicos altamente cualificados, FP de grado medio, FP de grado superior. Y en eso estamos trabajando, abriendo nuestras puertas de formación profesional para dejar entrar a las empresas desde la investigación, organización de los perfiles profesionales. Hay una gran apertura y además vamos a incorporar, vamos a implementar lo que es la oferta de formación profesional. Y además la vamos a dar online para que todas esas personas, esos jóvenes que estáis aquí, esos jóvenes, esas mujeres jóvenes que estáis trabajando, al mismo tiempo podáis llegar a titular con una oferta modular y online. Es muy importante. Vamos a hacer hasta dobles titulaciones con Francia, con Alemania, en formación profesional. Es una carrera de lujo y, por tanto, vamos a tratarla con esmero. Y os digo más, tenemos, y ya casi voy a ir concluyendo, pero sí quiero deciros eso. Tenemos desafíos importantes. El primero, sin duda, es el empleo. El empleo para jóvenes y para mayores. Un empleo digno. Digno. Y un empleo digno quiere decir que fuera el trabajador pobre. Esa es una categoría generada por Rajoy. Fuera la categoría de trabajador pobre. Un empleo digno es aquel que puede llevar a su casa un salario decente. Y para ese empleo digno removeremos los obstáculos de la ley de reforma, del proyecto de la ley de reforma laboral y estableceremos un estatuto de los trabajadores. Y mejoraremos el salario mínimo interprofesional. Y desde luego continuaremos con los subsidios para mayores de 52 años. Pero queremos pensiones. Pensiones que mantengan su poder adquisitivo de acuerdo con el IPC real. Esto lo tenemos que mantener y tenemos un compromiso extraordinario que vamos a blindar. Eso lo vamos a blindar. Porque una sociedad civilizada, compañeros y compañeras, es aquella que sabe cuidar a sus mayores, que sabe cuidar a todos, pero que sabe cuidar a sus mayores hasta el final de sus días. Y queremos una sociedad igualitaria, porque siempre hemos trabajado por la igualdad y contra la desigualdad social. Y eso, que es efectivamente luchar contra la pobreza infantil, toma una perspectiva muy concreta cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres. Esa es la igualdad que también, en la que también trabajamos. Y queremos efectivamente una ley de cambio climático, una ley que nos permita mantener este planeta que por naturaleza es finito, como nos recuerdan los jóvenes cada viernes. Y desde luego queremos una educación sólida, una sanidad que quite los copagos sanitarios, una sanidad universal, porque hay que cuidar el cuerpo, con la salud no se juega. Y además queremos un estado de las autonomías perfeccionado. ¿Por qué no queremos una recentralización? Como dice la derecha, esa ya la vivimos, es el peor de nuestros pasados. Eso no queremos. Queremos un estado de las autonomías con cohesión territorial. Y por eso estamos trabajando en Cataluña y estamos trabajando en profundidad, en política, con las políticas modernas, no con groserías como las que algunos quieren empujarnos a hacer. ¡Hala! Entren ustedes en Cataluña con estado de excepción, entren ustedes en Cataluña con el 155. ¿Pero qué pretenden? ¿Volver a engordar al independentismo como hizo Rajoy por tres? Por tanto, esto es lo que nosotros buscamos. Buscamos diálogo, pero para ello tienen que condenar la violencia. Buscamos diálogo dentro de los límites de la ley, naturalmente, porque sin ley, compañeros y compañeras, sufren los más pobres, los más vulnerables, los que menos defensa tienen. Y porque además la ley es la expresión más sintética de la voluntad popular mayoritaria. Por eso es ley. Por tanto, no podemos retirarnos de la ley. Y además del Estado autonómico, queremos una España fuerte. Fuerte en una Europa federal. Y desde luego nuestro presidente Sánchez ha ido durante todos estos meses recorriendo, fortaleciendo a España dentro de esa Europa. Y hoy es un presidente reconocido y reconocible en Europa, en América Latina y en el mundo. Eso es presidente Sánchez. Mirad, frente a todo esto se levanta el gran bloqueo. Cada vez que queremos hacer el gobierno, y como decía Teresa, un gobierno en funciones, pero no disfuncional, porque hay que ver
cómo venimos trabajando. Y yo antes pensaba, pues un gobierno en funciones, cuando lo tenía Rajoy, pues no era nada. Es verdad, ellos no hacían nada. Pero nosotros sudamos la camiseta cada día, compañeros, de verdad. Sudamos la camiseta, pero mucho, mucho. Trabajamos muchas horas y además trabajamos, como ha dicho Teresa, colegiadamente, que es un mérito increíble. Es decir, alguien tiene un proyecto y todos aportamos a ese proyecto. Y no es por echarnos flores, no es, que si queréis, también. No es por echarnos flores, pero la verdad es que muchas veces cuando tomamos un café decimos, ¿cómo pudo el presidente Sánchez en un tiempo récord generar un gobierno de tanta fuerza? Porque tenemos mucha fuerza, compañeros y compañeras. Es un gobierno excelente. Y ahora yo no os hablo de mí, os hablo del resto. Es un gobierno excelente, porque a cargo de cada cosa está el mejor. Por tanto, eso configura una combinación extraordinaria, de enorme fuerza y potencia, y que además tiene diagnóstico rápido y sabe cuál es el tratamiento a establecer. Pues bien, cada vez que queremos hacer que el gobierno en funciones pase a plenitud de funciones, no nos dejan. Y se levanta el gran muro de contención, las grandes fuerzas del bloqueo. Bloquean. Y bloquean todos. Bloquea el PP. Porque le pedimos, oiga, absténgase, Casado, ya que usted es supuestamente un partido de gobierno. Y dijo no, ni hablar, porque no me gusta este plan de Sánchez. No puedo hacer otro, pero es igual, no quiero. Y le dijimos a Rivera, pero bueno, Rivera salió toda una novela. Rivera habló del plan de Sánchez, el gobierno es una banda, tienen un plan y además todos los días lo configuran en la habitación del pánico. Ya sabéis aquella película de la habitación del pánico donde se cerraban herméticamente y allí se defendían. Evidentemente Rivera no, pero Unidas Podemos, que bloquee Unidas Podemos, la supuesta izquierda, que para Unidas Podemos sea mucho más importante, decir no, o sea, bloquear, antes que el desempleo, la educación, la sanidad, la carestía de la vivienda, sus famosos alquileres, mucho más importante es decirle no a Sánchez. Y que Unidas Podemos bloqueó, no solo se demuestra por las 4 veces en 4 años que dijo no a un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez, sino también porque cuando Ciudadanos dijo, bueno, pues yo igual podría, a lo mejor, en aquella víspera que se le ocurrió, en ese momento inmediatamente dijo Iglesias, ah, pues si Ciudadanos desbloquea, yo bloqueo, yo digo no, no abstención, no. Por tanto, queridas amigas y amigos, estamos solos, lo veis en cada debate, lo vais a ver el lunes, estamos absolutamente solos. Y cuando se está solo y cuando se es socialista, lo que los socialistas hacemos es cogernos del brazo, ir hombro con hombro y desde luego encontrar a más, encontrar a nuestras personas, a esas personas que tenemos en Vitoria, a las que tenemos en Álava, a las que tenemos por los pueblos y tenemos que llevarlas a votar. Porque no podemos permitir que entre la derecha. No lo podemos permitir. Y la derecha, si entra, tendremos recortes en el estado de bienestar, recortes en las pensiones, iremos al 0,25 y, desde luego, tendremos recortes en sanidad y en educación. Y, por tanto, yo quiero acabar pues, con un poema que estoy mirando aquí y de repente se me ha ocurrido, ¿no? Y dice, decía un francés, André, decía, toda la fuerza y la belleza de las olas del mar la reciben de cada una de aquellas que las precedieron. Por tanto, nosotros tenemos programa, tenemos, por lo tanto, proyecto educativo, tenemos equipos y tenemos
todos los compañeros de norte a sur, de este a oeste, porque nuestro partido, nuestra fuerza política, cuenta con todo el acervo ideológico que hemos venido gestando a lo largo de 140 años y que se reparte por toda España, de norte a sur, de este a oeste. Tomemos la fuerza de todos los que nos precedieron para los que nos sigan.